¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? Esto es un en vivo más aquí de Taboril y hoy nos acompaña el Moyo, aquí presente en este en vivo. Se va a aventar ahorita una carnita ahí. Va a pasar muchos tips allá a la raza presente ahí en el en vivo, al público que está aquí presente. Mi compadre de aquel lado también, bueno, el interventor de oro, que no puede faltar. ¡Qué tarazo, güey! ¡Qué tocayazo! De este lado está también mi compadre Axe, de parte del restaurante La Ancho, aquí bien presente también. Buenas noches. Patrocinador oficial. Así es. De los mejores. ¡Sochilla! La más pura calidad está presente aquí en este en este vivo. Grupo, está listo el cuadro. Pura calidad, compadre. Listo. Vamos a prepararles algo que hacemos en casa, pero se lo podemos hacer en la casa de ustedes, claro, también. Así, compadre. Claro que sí. Ahí personalizado. Y yo, sí, vamos yo y mi hermana a preparárselo. La salsa y el filete flameado con mezcal. Pues ahorita nos vas a degustar. Ah, ¡ande! ¿El mezcal es ahí mismo o esa parte? También aparte. Pues es una garrafa, imagínate. ¡Hay degustación! Yo creo que vamos a tener para todos para los que estamos aquí presentes. Para que nadie falte. Excelente. Mira, vamos acá por la raza que nos está viendo. Por acá dice Emilia Durán, saludos. Aquí estoy presente, mi mamá, compadrito. Presente, que no falla. Fieles seguidoras. Vero Duarte, que está aquí presente también, dice que saludos. Y mi hermana, Miser Tamaulipas 2020, compadre. Que hizo la hermosa, hermosa. Después aquí, el envío pasado, que fue el duelo parrillero, va con todo para el nacional, compadrito. Es mi hermana. Excelente. Bueno, compadrito, pasamos a la partida de este lado, a ver qué nos van a presentar. Claro. Por allá, a ver qué onda. Vamos, caminemos hacia allá. De la agüita de limón que lleva mi compadre. Compadre, ¿gusta un cervecito o algo? Pásame una para hidratar aquí, compadre. Voy a desaparecer del ambiente. Adelante. A ver. Mira, ándese, ¿eh? Mira nomás. Primero. Preparamos una salsa. Tráete el aguacate, por favor. A ver. Preparamos una salsa. Más que ya la molimos. Mi compadrito Axa se está luciendo con una salsita que se aventó. Receta secreta, compadrito, la va a compartir, sí, con la raza. La receta secreta, pero es de tomatillo cherry. Pásenme su teléfono, señor. Tomatillo cherry, tomate fresadilla, ¿sí? Y hay un secreto en la familia, pero se los voy a compartir. Vamos a salir de aquí a otros 50. Se los vamos a compartir. ¿Cuál es? Bueno, pues pones a cocinar el tomatillo fresadilla con el tomatito cherry y el cilantro, el ajo picadito, me gusta, la sal con ajo y el secreto, hoja santa y hierbabuena. Oye, le da un toque la hierbabuena, excepcional. Excepcional, ahorita lo van a probar todos. Está echando, compadre, el aguacate. Ahorita lo está incorporando. Ya que terminó, de hecho la salsa está caliente, la acabamos de sacar. Ok. Y al último le ponemos el aguacate en cubo, luego la cebolla. ¿Por qué no ponemos la cebolla a cocinar junto con el tomatito y el cherry? Tomatillo y el cherry. Okay. Porque para mi gusto endulza la salsa. ¿Y lo endulza la salsa? ¿Qué tiene que ser? Dos picositas. Claro. Ay, le pusimos, bueno, aquí 15 chiles. Ay, no. Brava, compadre. Entonces, viene brava. 15 chiles serranos. Ah, y otro no, también. Eso rojo es el chile guajillo. También se lo pusimos excelente. A que se hirviera, pues, con todo. Y ya con el brown, pues ya lo molimos y ya está aquí. Y ya mi hermana está haciendo el toque para la presentación. Ahorita lo revolvemos. Que le da un punch. Sí. O sea, compadre, que en un evento, que para mi compadre Moyo, patado, para sí, los 15 años. Vamos especialmente mi hermana y yo a preparárselos en su casa. Ah, esta salsa y el filete. Hasta domicilio, compadrito. Claro. Para que más, no, pues, ¿quién más? No, pues, ¿quién más? Oye, mira, y ya tengo mi filipina preparada. Oye, la más, ¿tú no tenías, compadrito? ¿Cómo está eso? No, nada más te faltaba filipina del rancho, me estaban diciendo por ahí. Que te la acaban de dar. ¿Por qué, compadrito? ¿Qué acaban de hacer? Pues es que no me querían, hombre, es que les gano a todos a cocinar. Dice sí, que no venga Axa porque sí, no, no, una rasgada aquí a todos con la parrilla. Todo, a ver, compadrito, le vamos a meter un topito por ahí. A ver, un topito que la prueben todo. A ver, mi compadrito el Moyo va a ser ahí. Va a ser el primero. Lo aventamos al ruedo como los grandes. Ay, papá. Nomás, carnal, acuérdate que tiene 15 chiles serranos. Bueno, el chile guajillo nomás le da sabor. Pero póngale atención a la cara porque es lo importante. Ahí está la reacción, la que importa. Topos, a ver, compadito.
Son los amigos del Mollo. Hay que probar estos totopos de Super Tavo con la salsa del rancho. Combinación, compadre, pura perfecto, combinación de calidad. Quiero la cara. ¿Qué tanto? Mucho a ver, grábale. Grábalo bien, haz la toma. Ahí va. Mira lo más. Mira. ¿Qué tal? ¿No? La sal me gusta, nos gusta ponerle sal con ajo. Y aparte el ajo ya picadito, la sal con ajo, pues le da muy buen excelente, sabor. Excelente, de 10. Sí, es que hay mucha luz ahí. Excelente, por eso lo abrí. Ahora vamos sí, a, yo lo pagué, a hacer pero sí, como quiera, el filete. Lo vamos a sellar. A ver, mi compadrito Axa, quiere arrasar con la parrilla, no nos está dejando aquí incluirnos en nada, compadrito. Mire, arrasar acá con la chimenea, con la salsita. No nos está dejando nada. Dice que viene con todo, compadrito, que no le voy a dejar nada. A ver, previamente pusimos ya a calentar la tabla de sal. Ok. Y vamos a poner uno delgadito. Este, mira. No se lo voy a pegar. Estos dos, primero, nada más sellarlo, el fuego debe estar fuerte. Claro. La sal ya está aquí. Ya listo. Sí. La tabla ya tiene que estar desde. ¿Qué tiempo antes? ¿Ya dejaste acá? 20 minutos, pero. Para que agarre la temperatura. Ahorita tenía lumbre, ¿verdad? Pero pues está ardiendo, ¿verdad? Claro. Excelente. Nada más. Lo malo que le puse aquí fue poquita sal. Okay. Como la vamos a poner en la sal, en la tabla de sal, ya no necesita más, la verdad. Porque nomás, si no se puede salar el corte. Exacto, sí. Nomás le puse muy poquita sal aquí. Okay. Y lo metí al refrigerador que 15, 20 minutos. Es todo lo que necesita. Perfecto. Pero aquí lo estamos sellando. Tratará un poquito. Aquí previamente ya pusimos en este. No, perdón, un poquito ajo picado, si lo pueden ver el ajo ya está picado. Okay. No, y el romerito ahí arriba tirando la casa por la ventana. Mi compadrito Axa ya trae todo preparado. Además es que no quiso pasar los secretos verdaderos, compadrito, porque ya lo venía todo preparadito, para que no se vea cómo machuca la mantequilla y cómo corta el Y todo se muele con el brown, aquí lo molimos, mira, aquí está. Se molió todo, pero pues para ahorrar tiempo y todo eso ya lo habíamos molido. Claro. Es tomatito cherry y fresadilla. Damas, es tomate cherry, repito los ingredientes porque puede ser pregunta, tomate cherry, para ganarse sí, algo. Ah, cierto. Tomate cherry, el rojito el que venden en los chavalillo. Y el verde, el tomatillo verde. La fresadilla. Y lo pones en un recipiente como este, con sal, con ajo picado. Tantita agua, no le pongan mucha, porque luego hay que tirarla. Por ejemplo, estaba hasta aquí de puro tomatito, nomás póngale a que esté a la mitad de un tomate el agua. Okay. Para que se hierva, se consuma. Buen secreto. Y sea todo puro tomatito, porque hay muchos que le ponen bastante agua y pues lo hacen rendir. Y aunque aquí somos muchos, pero yo estoy seguro que sí vamos a alcanzar. Pero calidad ante cantidad, ¿verdad, compadre? Claro que sí. Excelente, ¿cómo va el filetito, compadrito? Ya nomás, qué chulada. En lo que se está haciendo acá el filetito de mi compadre Axa, mi compadre Moyo, ¿qué se va a aventar? Un ribeyesol, me dijeron por ahí, compadrito. Un ribeyesito, pimienta y salecita. Lo más común, lo que a mí me gusta. ¿Dónde está el ribeye acá, mi compadrito? Es algo que disfrutamos hacer y estamos muy contentos de estar aquí con nuestro amigo Tavo. Lo hemos estado siguiendo. Excelente. Grandes dinámicas, grandes eventos, grandes concursos. No, pues bueno, la idea es que toda la gente conozca lo que está haciendo Tavo y que toda la gente que invitas, porque esa es una oportunidad muy importante para toda la gente local, consume local. Exactamente, apoyo al comercio local sin costo alguno, compadrito, todos aquí se anuncian. A ver, compadrito, la trajimos para escoger, compadre, ¿cuál va a querer? Para que haya variedad. ¿Cuál va a querer? Ese fue el que... Esos dos. Vámonos con dos. Como tiene que ser, ya está, compadre. A la tablita, ahí, ahorita le ponemos un cuchillito a mi compadre, allá, cuchillito, compadre, sale pimienta allá adentro. A ver, compadre, ¿qué tiene que decirle aquí al público presente ahorita, en esta transmisión en vivo?
contentos, está contigo, es un programa totalmente relajado, exactamente, algo precisamente novedoso, algo que nos gusta a nosotros. Ahorita hemos estado viviendo, pasando por momentos complicados. Yo creo que este tipo de dinámicas pues nos hacen sentirnos a gusto, contentos, relajados. Exactamente, ver algo diferente, ¿no, compañero? Que no todo es, ahora sí que mala leche, ¿no, compañero? No todo es chamba, no todo es chamba. Pasa el cuchillo. Vamos a ver. Cuchillón. Salcita. Sal. Pimienta. Pimienta, no, hay molito, mi compadre. A ver, allá mi compadre, ya. Ya abrió los ribeyes. Mira nomás, pura calidad está manejando mi compadre el Moyo. Ah, pues, a ver, compadrito, ahí explíquenle al público qué es lo que se está aventando ahí para que no vea que tiene ahí usted guardando el secreto del ribeye. Yo creo que igual ustedes comparten la idea de que un ribeyecito, salecita y pimienta. Pura sal y pimienta. No ocupa más. Nosotros le vamos a. Dice mi compadre. Acá está. Sal, le acaba de cambiar la receta a mi compadre. A sal con fina hierba. O sea que si no sale es culpa de uno. Pues no trajo acá a mi compadre. Otra vez nos quedó mal. Nos quedó mal con. Hace 8 días. Hoy, mal, compadre. A ver, compadrito, ¿qué está pasando ahí? Ya la tercera es baja. Ni porque, sí, que teníamos invitados acá. Grandes, compadre, y todo. Estoy plenamente seguro que mi compadre el Moyo se va a sacar el alma con la mano, compadre. Claro, talento. Con lo que haya, ahora sí, que con lo que haya se puede cocinar, ¿no, compadrito? No, se va a sacar algo en específico. Así es. Aquí en Nuevo Laredo se nace, siempre lo ha dicho Cabo, asando carne. Claro. ¿Cierto o no? Nadie nos va a ganar al. La tradición tan grande que tenemos es la carne asada. ¿Tenemos carne con todo el seguido? Sí, también con la familia. Con la familia también. Claro. Vivir, compartir lo que nos gusta de toda la vida. Claro. Y eso, créeme, que la gente del centro del sur, nadie nos va a ganar a la parrilla como lo hacemos aquí. Claro, aquí en el norte, compadre. Sí, señor. No, como tiene que ser. Bueno, pues yo creo que lo vamos. Está bien. Adelante. Excelente. Raza, por ahí nos están diciendo que se está cortando mucho la transmisión. A los que están ahí viéndolo aquí presentes, si nos pueden decir si se está cortando, si está pasando algo, ahí nos avisan para hacer las mejoras que tengamos que hacer. Acá mi compadre Axel ya le está dando vuelta a los clientes, dice que ya están ahí más para allá que para acá. Mi compadre el Moyo. Ya tiró. Disculpe la interrupción acá, petición del público. Ya aventó el anzuelo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar o qué rollo? Ahí le vamos a dejarlo un término, 5 minutitos. Término entre 3/4 y medio, que eso es lo que a mí me gusta, lo que recomiendo. Lo mejor, ¿eh? Que quede totalmente vivo. Esto bueno es otra cosa. Esto también así. Sellerita, no más sellado, sí. Nada más, como estaba muy grueso, quieren, ya lo podemos poner aquí. Y ya lo llevamos allá para presentarlo. ¿Sí? Ya lo va a presentar. Ya, ya lo voy a dar. Lo vamos a poner aquí arriba. ¡Ándese! Ah, ya soy yo. Ya empezó a chillar la parrilla. Ya chilló la tablita. Nomás, ahí con permiso. Propio, compadre, pásale, échale. Mira. Mira nomás. Lo vamos a poner aquí. Compadre, pasamos de este lado. ¡Qué belleza! ¿Quién va a cuidar ahí el río ahí? Le falta un minuto. Un minuto. Ahora. Ahí viene la magia, ya nos quitó media receta mi compadre Axa, porque venía todo preparado, pero ahorita como que ya nos va a dar los secretos al filete. Aquí vamos a... Ay, compadre, ¿de dónde sacó ese cuchillo, no qué? Fíjate, lo traía guardado aquí en la lonja. ¡Ajá! Aquí vamos a partir unos medallones y que se queden aquí mismo en la tabla de sal. Okay. Ay, se cayó. Ahí tenemos apoyo, y no de cualquier apoyo, sino del Moyo, con rima, compadre, con rima. No, yo te apoyo. Es todo. Mi compadre ya anda produciendo acá también para... ¡Salió una rima, compadre! Para grabar y todo el asunto. Está visto. Ven por acá, qué rico se ve, se antoja todo lo que está cocinando por aquel lado. Huele bruto, ¿eh? No, qué delicia, dice por este lado. Saludos al Titi, allá al pistolero. Allá anda el pistolero, señor. Bueno, por acá también nos dice Amanda Pérez, saludos, compadre, te lo mandan saludos. Aquí se está terminando de cocer el filetito. Okay. Y ahorita, mira,
si me lo permite, vamos a quitar este que está más grueso porque no cabe en la tabla. ¿Sí? Gracias, sí. Mira, así. Le damos una vuelta. Damos una vuelta para que se cocine mismo y se está salando igual, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner una ramita de romero, así. Esto es presentación. Uy, estoy tirando todo, pero la cebollita vamos a ponerla aquí así. Mira nada más. Y le vamos a poner ahora sí la mantequilla, esto está caliente. Esta mantequilla es, como les dije ahorita, con ajo ya picadito. Miren, para que no vean marcas, bueno, ahí está el ajo picado. Para que no anden batallando en pelar el ajo y eso. Espérame, sí. Ah, gracias, sí. Ahora sí. Mira, vamos a... No, no, no. Ahora sí que nos está deleitando mi compadrito Axa con esta receta. Esos olores que desprende, compadrito. No, no, huele inigualable, espectacular, está lista. Y ahora mi hermana va a ser la de la magia. ¿Cómo la magia? Va a rociarle el... Ah, mira qué chulada, va a prender mecha mi compadre, sí, ahí. No, cuidado, caliéntalo bien. Esto es... Quita la botella. Chema, quita la botella, por favor. No vaya a agarrar vuelo, caliéntalo. Ya, gracias. Esto es mezcal añejo. Esto le va a dar un poquito más de sabor. Puede ser con cualquier tipo de mezcal. Pero miren, ahí está la magia. Ahí está. Qué chulada, ahora sí. Presentación bárbara. Esperamos a que se... Ay, papá. Compadre, con razón Su Majestad Rancho es lo que es, ¿verdad? Porque ya viene desde casa todo este talento. Sí. Estamos listos. ¿Quieres ponerle más para probarla? Ahí está, un poquito más de este lado. Cuidado, no te vas a quemar. Y si quiero ver si es cierto que sabe cómo huele, dice mi compadre Moyo. Sí perciben el aroma del mezcalito. No, pero no te pones una parte acá para probar. ¡Ah! ¡Anda bravo, mi compadre! Y así ya termina de cocer, se queda más o menos en un término de 3/4 aproximadamente. Okay. Y yo con eso, aunque así me gusta la carne a mí, porque me gusta amanecer como los coyotes, aullando. Te lo comes fácil, ¿no? Sí. Pues ahí está, ¿quién es el valiente que se...? Aquí tenemos... Estas dos grandes figuras aquí van a probar. Acérquense, por favor, para probarlo. Acá están los puntitos. Mira, así con la mano. Y con la salsita encima. Ah, y la salsita. Ay, la salsita brava que trae mi compadre. Macarraca. Salsita brava que trae. Ahí vamos, mira, ahí está el primero. A ver qué tal califica. Oh, qué chulada. Compadre, adelante, a ver, échese también. Vamos a probar. El toque. Se percibe el olor, todo el aroma. Excepcional. A ver. Ahora con salsita, para no que amarre. Dice que más. Para bueno, que no escatime, mi compadre. No puede despreciar. ¿Quién gusta? Sí. ¿Quién gusta pasar una degustación? De primera, compadre. De primera este sabor. Sí. Vale. Bueno, esto ya se va a conectar. Necesita probarlo usted también, compadrito. Me va. Cambio el plato. Ya te puedes pasar. Ya. Más ya no. No, pero aquí nos acompañan las esposas hasta de primera, ¿no? De primera este cortecito. ¿Qué tal, apa? No. ¿Te enamoraste de mí? Ya sé. Ya un poquito sé. Más no todavía. ¡No puedo ni hablar! ¡Ay, papi Ricky! Delicioso, compadre. No, muy bien, bueno. A ver. ¿Usted también quiere probarla? La carne de mi compadrito Axa. A ver qué tan buena está. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está la carne de Axa? Cambiadita. Dice, ¿sí está buena o no está buena? Está buena. ¿Qué tal? Pura chulada, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno.
Qué bueno. Ahí va de nuevo, miren. Enseñale la mordida, compadre, ahí. Enseñale la mordida. No, hombre, voy a salir para la foto, ¿o qué? Mira nomás. Oh, mi compadre se rifa, ¿eh? Otro. Déjame ver aquí, mira, hombre. Mira. Espérame tantito, mira. No, con salsita para que amarre, si no, no amarra. Está, de veras que la salsa está deliciosa también, compadre. No, no, se lució mi compadrito Axa con la salsita. Y todo esto lo podemos hacer en sus casas también. Esto lo hacemos en la casa nuestra, ¿eh? Que no es un palacio el cual merece. Pero lo podemos hacer en la casa de ustedes también. Quiero que prueben, mi amor. Perito también. ¿Eh? Ponle salsita ya. Escuerdos con la manita. No se acabe. Perito. Ok. Una chulada, ¿eh? Ahí con está, salsita, salsita, con salsita o sin salsita. Sí. Más degustación, ¿cómo no? Ahí van los platos. Oye, hay que voltear aquel que deje. Ah, hay otro. Aquí andamos. Mira, y como es filete. La está muy buena. Es un filete. No necesita. Nada más. No, y ve todo el jugo que ha sacado el filete. Estoy babeando, como se dice vulgarmente. Pero, a ver. Aquí hay otro plato, compadre. Ah, ya tienes fila, ya se tiene una fila, compadre. Mira. Como que dicen por ahí, no se apura, se nos va a llenar aquí el changarro. Bien, chino. Sobrino, un saludo al chino llanero que siempre andan bien firmes con nosotros. Gustavo Grillo, compadre, ya se acabó. Ya se acabó. Muchísimas gracias. No se crea. Sigue. Compadre, allá hay más platitos. Aquí hay platitos. Híjole, así no me gusta. No. Me encanta. Compadre, ¿qué tal? El ¿cómo estallaron los sabores entre el mezcal, la salsa? La salsa muy buena también, la verdad que felicidades. Bien, están pasando, ganaron la rifa. La rifa. ¿Cómo se llama? Vamos a ver qué tal el pollo. ¿Cómo le quedó? No, muy bien. Yo soy bueno, pero para probar. Yo no para degustar, mi compadre, dice que. Mira todo el jugo que tiró. Aquí no andamos con pequeñeces, sí, claro que no, nunca, ¿verdad? Nunca jamás. Topito, salsita. Vaya, que compara ya, ¿cómo va? Ahí va. Pero ese ya no va a estar. Nos podemos comer un ribaicito de mi compadre Moyo. Ahí mero, vámonos. Compadre Moyo, ¿cómo salió? Pone salsita, mi hijo, de esta. Salsita de igual. Ay, mijo. La que no pica. La que pica más o menos. ¿Qué onda? Oye, está pidiendo mermelada mi compadre, que quiere de la que no pica, dice. Ahora, compadre, ahí viene, vamos a sacar el ribay. Eso. Ahora se sigue. A ver, compadrito. A la tabla está también de baile. Para tabla. Excelente. Ahí está el cuchillo. ¿Qué tal? Ándese, no que no se podía. Ay, papá, ¿quién te pegó? Oh, mira nomás a mi compadre. Esto es lo que más me gusta, pero bueno. Ándale, un golpe a la coronaria de hielo. Pero es lo más rico, compadre. La grasita. Pero mira nada más. Mira qué chulada, compadre. Qué chulada. Tirito de pataquear. Como debe de ser, nada más nos falta una de arete, güey, con eso. Vámonos. Se arma. No. Ya ves. Mi compadre tenía todo fríamente calculado. Por eso él viene despreocupado, compadre. Porque ya sabe lo que va a hacer. A qué minutos, a qué tiempo, a qué todo, compadre. ¿Qué le va a echar? ¿Qué le va a quitar? Contamos y ya sabemos a lo que venimos. Esto. A ver, a compartir. Y a comer. Más que nada, mira compadre. Está listo. Mira esa, qué chulada. Esto está echado a perder, lo voy a tener que guardar acá. Ay, me quiere llevar mi compadre. Está listo. Ahí está. Quien guste degustar. Quien guste pasar por este lado. Hecho por las manos de mi compadre Moyo. No, cualquier cosa. No.
Una excelencia. Platitos listos. Aquí ando la mano para que no se Mira nomás, ¿qué más quieres, compadrito? Servido por mi compadrito el mollo. Qué chulada, aquí está bien más platitos. Ahí va lo demás. Ah, es un toque especial. Compadre, se anda formando la fila. Ahorita que no te estás viendo, Axa, que le estás agarrando acá el secreto de la mantequilla, compadre. Ah, caray, ya llegó por este lado. Se andaba robando tu secreto. Ahí para la fila. A ver, ¿qué más? Adelante, compadre, adelante. Saque un peludo. Ya. ¡Ah! ¡Me metió más! ¡Mi compadre! Él no hace fila, que es influyente. Trae centro, derecho sin escala, vámonos. Le va otro platito, a ver, ¿qué más quiere? Ya no era de eso. Hacele, compadre, aquí está la platita. Y no cualquiera le anda sirviendo, eres de los míos, mira. Mira una salsita. ¡Ay, compadre! Mira. ¿Quién te pegó, padre? Chilito de amor, quiere mi compadre. Chilito de amor. Mira, ahora sí dice que viene. No, ya después de que metió mano con Este no lo quiere regalar mi compadre Moyo, dice que este se queda de este lado. ¿Ya no lo quieres de este Moyo? Se va a perder, hombre. Este te va a hacer mal si lo pruebas, compadre. Le hace daño, es mucho colesterol. Llevo el otro filetito. Ahorita te lo pruebas de una vez. Mira nomás. Compadre, ahí que una foto con el Moyo, por hoy, un trovete. No, también. De una función y foto, ¿cómo no? A ver, tomen la foto ahí, hombre. ¿Quieren gustar? Sí. ¿Cuánto hay foto ahí? ¡Vámonos! Ya, trae camisa, compadre. Ya, como tiene que ser. Bien puesta la playera. Seguidora bien. Es todo. Salsita, ¿cómo no? Mira lo más. ¿Dónde más está esa atención, compadrito? Foto. Hay foto. Y compadre, tú y yo, foto también. Sí, de este lado, nos la vemos. Déjase, compadre. Nos andaban discriminando. Ya sé. Se siente bien feo. No, al contrario. ¿Hay más degustación, compadre? ¡Ah! ¿Hay más público? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere otro pedacito de ribeye? ¿Otro pedacito qué? ¿Se van a aventar la primera rico o qué, compadrito? Compadre, aquí te traigo algo especial. Cortesía de mi compadre. Mira nomás, qué calidad, un cuchillo. Kit completo, no me falta. Carnita de supercarne estado. No más eso, compadrito, ¿qué más le pides? Un corte choice de Taurín, compadre. No, mira. Pura calidad. ¿Pero qué te parece? Pásale de nuevo, compadre, si la selección está con mal. A ver, ¿qué hay más por este lado, hombre, compadrito? De este lado nos están pidiendo también la cámara, compadrito, que no nos hacemos nada por este lado. A ver, mi compadre Memo. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya tenemos de este lado, compadrito. A ver, explícanos. Pues aquí, apoyando a mi compadre AXA. Excelente. Porque me dijo, oye, compadre, ¿cómo ves? Y yo dije, no, pues, ¿por qué no? Y hicimos una salsa que le llamamos nosotros candeleña. Okay. Que es a base de chile japonés con limón, con ajo, ¿verdad? Sí, tú estás aventando todo el secreto, compadre. No te estás guardando nada, sí, compadre. No, compadre, un vasito de agua para que no se lo reseque la garganta. Sí. Ah, muy bien. ¡Le ofreció una chela! ¡Agua, agua con el perro! ¡Perro! ¡Ahí trae golpe, mira! ¡El chihuahua! ¡El chihuahua! ¡No, me ofreció una cerveza, mi compadre!
por el huesito. Oye, compadre, me preguntaste a mí qué ando seco, compadre. Compadre, voy a aparecer de tomo y voy por dos, porque yo también quiero una. La hidratación es lo más importante, lo que siempre peleamos en todo. Este directo, compadre. Saludos a todos los seguidores de Tavo Grill, aquí estamos con mucho gusto preparando un ceviche Memo Special. Ok. Aquí estamos con limoncito. Está ahorita en proceso de marinado. Ahorita en unos 15-20 minutos ya debe estar en su punto, ¿verdad? Y pues aquí con puros amigos, ¿verdad? Y dándole la confianza a la gente que Nuevo Laredo para adelante. Nuevo Laredo va a salir adelante. Y bueno, aquí estamos con Susana a distancia, ¿verdad? Pero ahora sí. No se me pegue mucho, dice. Pero la verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Mi compadre Axa me hizo el favor de invitarme. Y yo dije, bueno, compadre, pues yo no hago comida. Pero en mi casa, en la casa de ustedes, ahí me aviento mis pininos, ¿verdad? Y bueno, ahorita está en proceso de marinado. Ahorita unos 15, 20, 30 minutos máximo para que lo vengan a probar y espero les guste. Compadre, y el otro platillo... ¿Ya dijiste secretos o no? El otro platillo... No, ya, vendría toda la receta. Y el otro platillo está en proceso ahorita. Estos camarones se llaman enchipoclados. ¿Ok? Los vamos a meter a la brasa. Les vamos a dar una rociada para que agarren su color rosita. Luego los vamos a embrochar con un secreto de mi abuela. Ese es el que vale. El secreto de la abuela es el que vale. Y bueno, ahorita que los prueben, ustedes me dicen qué les parece. Compadre, pero no me puedes enseñar una brocheta ahí al público para que vean los camarones. La rifa que traes. Vamos a empezar con la rifa, compadrito, que la está solicitando de este lado. Vamos, para que vean la calidad. Está manejando mi compadre. Eran los más chiquitos que teníamos, ¿verdad? Ya de ahí sigue la langosta. Ya está. Con mucho gusto. Hey, la rifa. Yo digo que. Pues ahora sí que una disculpa al público. En línea, compadrito, estamos teniendo ahí un retraso. Es que Martín no ha pagado el wifi. ¡Ah! Oh, no, Martín. ¿Qué pasó con el tejabán? Eso es el problema entonces. Hay que ir a recargar al otro, mínimo de 20 pesitos. El equipo de Taboril queda exento, compadre. Se me olvidó decirle que mi compadre se está pirateando el de Ramoncito Esparza. ¡Ah! No, ya te están maltratando, compadre. Ya están sacando acá las cartas. No, esperando acá, Saludos, la primera rifa de parte de mi compadre el Moyo. Por la diferencia de tiempo, va a ser aquí el público presente. ¿Qué es lo que se va a rifar? Una tablita y un cuchillo. Y un cuchillito. Aquí lo tenemos presente. Una tabla y un cuchillo para el público presente. Aquí ahorita, ahí viene el edecán, compadre. Deja, voy a salir de toma. Mira, el edecán. Y ahí vuelvo a salir, compadre. Interventor, edecán, mi compadre, como está fallando, ya quiere acaparar todo el asunto. No, compadre, mira. Ahí lo más, listo. Cuchillo. Para su carrita asada. Completo. Mira nomás. Mira nomás. Para que no batalle. Ándese. Si de por sí el brisket del atavo se corta solo, imagínate con este compadre, ¿qué vas a batallar? Como mantequilla, mira. ¿Qué vas a batallar? A ver, también te la pregunta el público. ¿Qué importante, compadrito? Se la venta a mi compadre. A ver, compadrito, al público presente, ¿qué le va a preguntar para que se lleve esta tablita? Ahí le va, facilita. Digo, yo creo que todos los de aquí se van a saber, pero vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece la fecha en que hizo su primer informe? ¿Qué día hizo el informe, mi compadre? Su primer informe. ¿Qué día fue el primer informe al público aquí presente? Aquí presente. Y a ver, aquí a los presentes, mi compadre Fernando les va a repetir la pregunta para que se lleven. ¿Qué día fue el primer informe? Era ya mis compañeros. Ya todo el público presente. ¿Quién? A ver, fecha del primer informe de mi compañito el Moyo. ¿Quién? La fecha. ¿Te la sabes, compadre? A ver. ¿Quién se la sabe? Pásale aquí. La fecha del primer informe de mi compadre Moyo, ¿te la sabes o no? Sí, claro. A ver, ¿cuál fue, compadre? Fue el 25 de septiembre. ¡Listo! Ahí está el primer ganador.
Pásale, compadre, a la foto, ¿cómo no? Aplausos. Más te vas a cortar las venas, con tu pásale la foto, pásale la foto. Primer ganador de la noche. ¡Ándese, compadre! ¡Bien rayado! Gracias, compadrito. Gracias. Ponte al tiro porque también van 5 parrilladas, compadre, de acá. ¡Ah, sí! Mi compadre, el Mollo. ¡Ah! Para que tenga también el cuchillo. Se puso en el Puebla, como dirían en el cabrillo. Hay que jalar. Aquí. Tavo Grill. Vamos a estar. Exactamente. Vamos a estar compartiendo. Ahí la página también, Félix Mollo García. Ahorita nos están viendo también. ¡Claro que sí! Toda la raza de Nuevo Laredo. Nos ven en la región ribereña y nos ven en todo Tamaulipas. Excelente, oye, Mollo, requisito para ganar ahorita los premios que son rifados al público online es compartir el en vivo, compadrito. Así compartir es. El en vivo y pues ahora sí que está presente para y que le den like a Tavo Grill. Like a Tavo Grill y like a la página de mi compadrito. ¿Cuál es tu página en Facebook, compadrito? Félix Mollo García. Ahí comparte la página de Tavo Grill también. Que conozca lo que hacemos aquí en Nuevo Laredo. Aquí se hacen las cosas bien. Como deben de ser, compadrito. Vale, platícanos un poquito de ti, de dónde vienes, para dónde vas, qué pasa aquí, compadre. Bueno, ahorita vengo a la casa. Me vine aquí a pasar un rato agradable. Me dice, señora, ¿a dónde vas? Otra vez vas a salir, me dice. ¿Otra? Con mis amigos de Tavo Grill. Puro trabajo, dicho, compadre. Puro trabajo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene? Dice mi compadrito Axa que mientras sea trabajo, ¿cuál es el problema? Que vas a tomar otra y que tiene. Que vas a prender la lumbre otra y que tiene. Pero es martes. Y que es más martes. Esperamos que les haya gustado aquí el lugar. El lugar, sí, no, el lugar. El dueño del Tejabán. ¿Quiere hacer una rifa? Bueno, ahorita la metemos. Sí. Ahí, te estamos transmitiendo, se me pasó el comparto desde el Tejabán, asador y patio, compadrito. Ahí te vas a transmitir ahorita excelente también. Excelente lugar. Información, logotipo, teléfonos. Con todas las medidas de sanidad. Contrataciones. Mi compadre ahorita está diciendo que si vienes y firmas contrato, antes de que se acabe el 2020, está regalando una hora extra en todos los eventos que vengan antes de que se acabe el 2020, compadre. Ándese, ahora también bien. Tejabán poniéndose por oye, todo. Oye, fíjate que cumplo años el 27 de noviembre. Yo, compadre. Y también, el que tenga la nariz más grande que él, gratis. ¡Ah! Oye, ¿y va a ser aquí? ¿Y de venir quiénes vendríamos? Todos, a su party. No se ocupa invitación. Distinguidos invitados. No, claro, pues, obviamente, pura gente de calidad, compadrito. Ahora sí, hasta mi compadrito el Moya va a estar presente ese día. Ya me lo acabo de confirmar ahorita. Me buscaron, soy del 5. Empezamos con mi compadre el Mollo. Agarramos del 5 al 27. Okay. No, porque empiezo de día primero. ¿Y qué tiene? Dice mi compadre. A ver. El día primero, todo el mes. Todo el mes de noviembre es fiesta. ¿Y qué tiene? Dice mi compadre. Que lo que le digas, ¿y qué tiene? Mi compadre de Laxa dice que no lo sacas de ahí. Mi compadrito allá de Open Bar, Black and White, también está. ¿Ya hay unas bebidas? ¿Qué o qué? ¡Ay, a todos nuestros invitados, compadre, bebidas de calidad. Oye, compadrito, estos bullets, bebidas aquí la última vez en el duelo en vivo, me dieron un golpe, compadrito, de repentazo ya en el final. Compadre, yo salí con Maraña fumigada bailando de aquí para allá. ¿Está más cargado, ¿no? La neta. Cargadito. Dice que. Esta es una palomita, mire. ¿Una palomita? A ver. ¿Esa qué es, compadre? Cranberry vodka. Ok, el chiquillo. Este también, cranberry vodka. Y aquí, palomita. Otra palomita. Palomita. Compadre, entonces, para el público, para todos, compadre, los eventos. Para todos los eventos, contrataciones, nuestra página en Facebook, Black and White, Open Bar. Ahí tenemos nuestro número de teléfono, el WhatsApp, 956-602-9131. Para todos sus eventos, quinceañeras, bodas, despedidas, cumpleaños, divorcios. Ahí vamos a estar. También, especialmente. ¿Divorcios? Para festejar, ¿verdad? Festejar, ¿cómo no? Excelente, a ver. Compadre, a ver, ¿le tiene miedo? No, pero mira, hay muchas damas presentes. No, para pasar por una bebida. ¿Qué pasar aquí? Una bebida. Black and White. Señorita, las invitamos a pasar por una bebida de cortesía. A ver, ¿quién quiere pasar? Mi compadre se la lleva hasta la mesa, compadre. A ver. Vamos. Servicio completo.
Ahí los dos muchachones galanes estos, hombre, van a hacer la entrega de las bebidas. Para que se refresquen la garganta. ¿Esta es la bebida? A ver, servicio hasta la mesa, compadrito. Qué chulada, qué chulada. Open Bar, Black and White en Facebook para todos sus contrataciones. Apoyo el local. Oye, compadrito, que andas llevando serenata por ahí, mi dijeron, compadrito. Llegó con tu guitarra, compadre, yo lo vi. Venía entonado y todo, pero platícanos, compadrito. A ver. Estábamos chambeando, terminamos el día muy contentos. Todos los días trabajamos, todos los días. Gracias a Dios. Y llevamos un pastelito allá a una amiga de los kilómetros. Llegamos con guitarra en mano, echamos una buena canción ahí, en las mañanitas. Estaba la verdad muy contenta, es algo que disfrutamos hacer, compadre, toda la vida. Y pues bueno, lo vamos a seguir haciendo y compartiendo eso con la raza. Y sobre todo con amigos, mejor. Compadre, toda la vida has cantado. Con agüita. Eso es lo mejor. Ahora sí que. Agüita. Ni la vuelta bendita. Ni tequilita para abrir la garganta. Nada, nada, nada de eso. Más para pasar el. Claro, para la carnita que nos echamos. Compadre, siempre sí te ha gustado la cantada, todo. Siempre le hemos pegado. No, siempre hemos cantado. Mi compadrito salió en la televisión. ¡Ay, no! Cariño, pero no,
buena. Hermoso cariño, compadre. No, como quiera me ayudan ahí. Ahí está. Es que se me hace que mi compadre no se la saben todas, por eso. Al contrario, compadre, los dos. Patrocinios de primera, compadre. Pura calidad. Pura calidad. A ver, compadrito, ¿qué prosigue? ¿Va otra rifa por ahí? ¿Va a hacer algo más de lumbre? ¿Aguachile? Allá también ando trabajando. La camisa, compadre, una camisa que le íbamos a dar a mi compadre también. Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde está la camisa de mi compadre? Voy a desaparecer de la compa, espérense. Me voy a atravesar. Ahí va mi compadre allá. Perdonen el efecto, dijo. No, no. Ahí. Compadre, con todo cariño, de parte de Tavo Grill, una playerita. Para que esté. No, pues, echa la medida, compadre. Nos pasaron sus medidas exactas. ¿Qué traje ni qué sastre? Nada aquí. 90, 60 y revienta. Digo. Casi, casi. Nada más como eso, compadre. Muchas gracias, gracias. Al contrario. De veras, es un gusto compartir con ustedes esta ya noche y con toda la gente que nos acompañó. Y pues bueno, decirles que es un proyecto, la verdad, muy importante, muy interesante. Hemos estado siguiéndolo, hemos estado trabajando, conocemos ya de algún tiempo. Cuando íbamos a hacer ejercicio ahorita, bueno, ya vamos a regresar porque esta locura. Ya nos aprieta, compadre. Ya estoy así, ya quiero saltar la panza. Cayo, no, pues un gusto, Tavo. Vamos a seguir participando, vamos a seguir impulsando. El placer yo creo que es nuestro. Es nuestro de tenerlo. Gracias. Y que ojalá yo no sea ni la primera ni la última.
la primera sí, la última no. Vamos a ver, claro que si no. Nos invitan con mucho gusto. Al contrario, vamos a estar. Es la ¿para qué va a tener las puertas qué? Las puertas abiertas para todos, compadrito, que quiera aquí venir a... Que quiera venir. Nosotros. Aquí está Tavo Grill para parrilleros, emprendedores, para todo lo que se les ofrezca. Aquí Tavo Grill les abre sus puertas, ¿cierto o no, compadre? Exactamente. Hey, compadrito, otra rifa, nos mandamos otra rifa, compadrito. Claro. Hey, compadre, nada más, para seguir que la raza esté más interesada. ¿En qué temporada estuvo? Para que le vayamos metiendo sabor. No. Oye, acaba de ser el duelo parrillero, compadre. Y tú sabes que después del duelo parrillero empieza otra temporada. Y ya vino mi compadrito el Moyo. Puede ser muy posible que después esté en el tercer duelo parrillero. Se va a aventar ahí. Y es solo compareándose en la parrilla. Corriendo la mesita, surtirse. Lo vamos a ver corriendo y agarrando todos esos. Ah, es sobre tiempo. Te ponemos en el duelo, compadrito. Te ponemos una mesa con todos los ingredientes. Tú corres a agarrar, compadrito, y lo corres. Así que corra más rápido, es el mejor te surte, compadre. Ya regresa a tu área de asador y a cocinar. Hay que regresar al gimnasio, entonces el lunes. Y compadre, aparte de ser rifa asador, o sea, aquí puedes tener chimenea, tener uno tapado, a dos bloques, para ver qué tal cuerda que no. No creo. No niego que usted hacer. En dos piedras, con una parrillita, hacemos una camita. ¡Chulada! Así, parrilla al piso, compadre, pues, ¿qué más se necesita, compadrito? No más. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Dos bloques, una parrilla. Hasta, la parrilla y el abanico, ¿sabes, compadre? Para levantarte una carne asada, ¿a poco no? Literal. Exactamente. ¿Qué onda? ¿Una rifita más? Va, nos las echamos. A ver, una parrillada. Una parrillada, vamos, algo, una buena. Una parrillada. A ver, compadrito. A ver si se acuerdan, ¿qué año participó el Moyo en la Voz México? ¡Vámonos! ¿En qué año participó el Moyo en La Voz México? ¿Qué año participó el Moyo, su amigo el Moyo, en La Voz México? A ver si acuerdan. ¡Vámonos! A ver si es cierto. A ver, mi compadre el chino tiene ahí los comentarios. Está saliendo ahí en vivo y en directo, compadrito. Sí. A ver, mi compadre el chino va a ser el responsable de decirnos el ganador, ya que aquí pues va un poquito atrasada la transmisión por este lado, pero él lo tiene en vivo y en directo, mi compadre. Es que no pagué el teléfono. Es que mi compadre Martín no pagó el internet, ya me dijeron por este lado, compadre. Que andaba por el cablecito de la ramacita, eso sí, que sí, ya sí, no se existe. A ver, compadre chino, han contestado por ahí por estos lados. ¿En qué año fue cuando participó mi compadre Moyo en La Voz México? Ándese. Ahí mi compadre chino lo tiene en vivo y en directo. Compadrito Diego. Está corriendo ahí el tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo está o qué? Sí. ¿Alguien aquí? Igual el público presente puede participar también. Lo acaba de mencionar mi compadre hace ratito. ¿En qué año participó? La dinámica, la pregunta. ¿En qué año participó, el Moyo? En La Voz México. ¿En 2013? ¿En 2013? Es correcto. ¡Vámonos! ¡Pásale, compadre! ¡Pásale! Una parrillada, compadrito, una bolsa. Bien, ¿tú voy? Compadre. Pero a ver, ¿con quién participé en el dueto? A ver. Con su señor. Respuesta completa. Titi Boy solicitado ahorita aquí por los saludos en vivo. Titi Boy va a ser el encargado de traer la parrillada para mi compadrito. Ahí donde la recordaste, Titi. Mira nada, para 4 personas. Para 5, compadre. Ah, de parte de mi compadrito. Ahí está la calidad. Mira. Pollito, brisket, costilla, finger rib y una salchichita, compadre. Una, dos. Acá. Acá. Aquí mismo. Dice que ya está el asador, compadre. Es para llevar. Excelente. Gracias. Lo disfrute. A ver, compadrito, ¿qué prosigue por aquí? ¿Vas aquí a platicar con Yo vi que el lunes andaba por allá, por tierras lejanas, también. Se fue para Victoria y... Sí es. Compadre, ¿qué proyecto se trae? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde fueron tus inicios? ¿Para qué? Yo sé que eres del pueblo y para el pueblo, pero... Así es. Mira, yo aquí, compadre, nos conocimos en el gimnasio. Oye, no se ve, pero... Déjame sumar la panza. Pero la realidad es que somos de aquí en la ciudad, aquí vivimos, aquí crecimos, claro, aquí formamos la familia. Yo soy de la colonia Hidalgo. Ahorita, bueno, por cuestiones de la vida pública, soy diputado, pero eso no nos hace diferente a nadie. Somos gente de aquí de trabajo. Estoy siendo del pueblo. Soy abogado de hace 20 años, la gente nos conoce.
gusta mucho la música, nos gusta mucho también hacer ejercicio. Ya vimos que una excelente voz, compadre. No, es algo que disfrutamos hacer y sobre todo compartir con amigos como esta ocasión, que estamos ahí con ustedes muy contentos. Vamos a seguir trabajando, pero claro, este tipo de programas, este tipo de proyectos, tenemos que impulsarnos, tenemos que escuchar a nuestra gente. Al contrario. Tenemos que trabajar todos los días para que nuestra gente tenga bienestar. Es lo que buscamos todos los días y en eso luchamos, compadre. Excelente, compadre. No, pues qué mejor que el pueblo y por el pueblo, compadre. Me llegó por ahí la noticia que va a haber otro regalito. Otro regalito. De parte de usted. ¿Cómo no? Mira qué chulada, compadre. Ese no me lo puedo llevar para mi casa, compadre. Ese es para tu go. Kit completo para que no haya falla. Bolita y cuchillo. Lo único que hace falta es un brisket de Supercarne Estavo y tienen. Ya con el brisquetito, mira la tablita, queda bien, partidito y tiritas. Como me gusta. Compadre, ¿qué te parece si vamos a hacer una preguntita? Una preguntita. Vamos. ¿Qué se subió el día lunes? El día lunes de video, para que se lo puedan llevar ahí para todo el público que nos sigue sintonizando. De ahí que se subió el video, compadre, la pregunta fue el día compadrito, con toda la vergüenza, compadrito, le voy a decir, me quedo mal, compadre, estamos retrasados, compadrito, en la transmisión en vivo. No sé si sea por culpa de mi compadre Martín que no pagó el internet. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor Martín? ¿Por dónde qué está? Es el ¿cómo no? Martín de Tejabán. Martín, no, señor Martín, ya el señor Martín, ya se escondió mi compadrito Martín. ¡Ándale, poste! Ya se escondió mi compadrito Martín porque no pagó el recibo del wifi, compadrito. Entonces, estamos remitiendo con datos y vamos un poquito atrás. ¡Ahí viene el culpable! ¡Ahí viene el culpable! ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaste el wifi, compadrito? Estamos un poquito atrasados ahí con la transmisión. No sé, 2-3 minutos, entonces pues es muy, muy tardado hacer ahorita la pregunta y estamos. Pues, se está viendo muy nítido, muy, muy bien, compadrito. Todo excelente, pero vamos retrasados en cuanto al en vivo, ¿verdad? Ahorita muy lo pago, ¿no? Compadrito, por una favor. Una transferencia. Este es el bueno, mi compadre. ¿Por qué no me dijiste de un principio, compadre? Que datos ilimitados, ¿eh, mi compadre? No. Vamos a hacer esta rifita aquí entre el público, amigo. A ver. Mi compadre Fernández, es más, mi compadre Martínez de Cabán se va a aventar la pregunta aquí, su número de teléfono y dirección, que está muy facilito aquí presente. Ahí está una preguntita acá fácil. Al público presente. Aquí, pues de una vez aprovechando. Que sea la de lunes o que sea, traigo otra pregunta también muy buena de mi compadre. A ver, avíntela. Ahí te va un burbón. A ver si me responden. Tengo casa llena. ¿De qué distrito es mi compadre? ¿Qué distrito? A ver. Bueno, la pregunta al público ahí, a ver si la saben, estamos un poquito retrasados. A ver. Queremos saber de qué distrito es mi compadre. Pero primero tiene que contestar a ver si se atina el distrito. Oye, si no, no. Y es pásale bailando, compadre. Que le pongan canción, ¿cómo de que no? ¡Cómo no! ¡Vámonos! Ahí está, mira. Mi compadre, el mariachi Mix, que se presenta en el bar. Restaurar el rancho, allá toman la cámara, sino Mariachi Mix. Sí, señor. En Facebook, internet. Altamente recomendable, me han contado que no se rajan y tocan 8 horas y siguen tocando. Y a las 4 de la mañana si le hablas, ahí va. Vale, a la hora que sea llegan y vámonos. Excelente. Mi compadre, acaba de llegar mi compadrito Gustavo. Yo vengo de Montero, compadre. Trae el vaso, mi compadrito, no se vea. Mira, qué chulada. Bien. ¿Qué onda, compadre? No, pues mira, pasa de acá con toda la familia, compadre, con tu mesa. A ver, pero para que vean que todo. ¿De qué distrito es mi compadrito? Solo con claridad que responda ella sola. Distrito 3. Eso. Distrito 3, ¡vamos! ¡Oh, ya! ¡Salió ganadora! ¿Foto o algo aquí para regalo o algo? Gobernación. Aquí está el interventor. No tengo la foto. Aquí está el interventor. Viene a poner la foto. Es todo. Excelente. Compadre. Oye, compadre. Cabe mencionar. De aquel lado están mis compadritos de Green Brothers. A ver, Rafa. Pásale por este lado, Rafa. Es más, vamos hasta allá. Vamos hasta allá, compadre. A ver, pásale, compadre. Vamos a ver dónde se cocinó.
Ahí está mi compadre inquieto con el acordeón, que no se está tranquilo. A ver, ya, mi compadre Alan. El Canelo, mi compadre, mejor conocido entre los basquetbolistas. Madre Salvatrucha, también por ahí la tenemos, de qué lado. Mi compadre Rafa, seguimos haciendo aquí un brisquetito del atavo. ¿Qué fue lo que se sirvió esta noche, va, compadrito Rafa? Sí. A ver, mi compadre Rafa de Green Doers. Ahora sí, compadrito, ahí es tu comer comercial, pero patrocinador oficial. A ver, ya. Patrocinador oficial de Grill Brother, compadrito. Súper y carne estado. A ver, está sirviéndole aquí al público presente, compadrito, en este evento aquí con mi compadrito El Moyo, de Tabo Grill. Gracias, apoyo 100%, sin nada de lucro, sin nada de que voy porque me das esto, el otro. Mi compadrito dice, ¿en qué te echo la mano? Estamos para sobresalir entre todos los equipos parrilleros. Ahora sí que siempre me recargo en él, compadrito. Una pieza fundamental, aunque no sea, no sé, imagen. Cuadro, de Tabo Grill, pieza fundamental, mi compadrito Rafa. Que están cocinando. A ver, pásale, compadrito Rafa. Oye. Parrillero aquí, Master, se está aventando un brisket tradicional de la ciudad comercial aquí, de Super y Carne Estado. Si no has probado el brisket de Super y Carne Estado, no eres de Nuevo Laredo, así de sencillo. Lo preparamos con una salchicha que ya está aventando nuestro compañero Oscar, con una cebollita. La mayoría ya la entregamos por cuestión de tiempo, queda excelentemente bien. Pues aquí estamos a la orden, vamos a estar participando próximamente en el Grill Fest Cereal. Va a ser un concepto totalmente diferente, muy probablemente ya lo sabrá usted. Sí, claro. Vamos a estar participando, esperemos y nos apoyen. Aquí también tienen con nosotros nuestros compañeros de Fine Rose. Ah, el aguachile. Compadre, nunca se raja la... No, mi compadre Rafa no se raja, compadre. Algo que también es de Tabo Grill, como siempre lo he dicho, es la unión parrillera, el echar... No fomentamos, la finalidad de los duelos parrilleros, compadrito Moyo, es fomentar la unión parrillera. Se hace un duelo parrillero, pero no es competencia, es tratar de unir a los equipos parrilleros, porque por ahí todos se las dan de divas y que son las mejores y que este que el otro. Pero pues se trata de que somos una comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué pelearte con este, con aquel? Mejor hacer una convivencia sana y pues intercambiar consejos, recetas. Cuatro cuernos del asador aquí tenemos. Bueno, más. A Oscar acá no lo conocían, es nuestro parrillero de poder, es acá el de la velocidad. Acá Tavo ya lo habían visto, próximamente vamos a estar otra vez como invitados de Tavo Grill, platicándole otras recetas y presentándoles otros integrantes. Compadre, la fajita pizza. Chulada, aquí arriba. Se esconde la cámara, se esconde. Traigo una polémica yo muy grande ahí con mi compadre Alan. Porque el día que fue a presentarme la fajita pizza me dijo que era el inventor de la fajita pizza, compadre. Y luego a los pocos días después vi un video por ahí en redes sociales donde te desbancaron, compadre. A ver, no pasa nada. A ver, no, quiero que me digas tú qué está pasando ahí, compadre. No, pues yo creí que había sido el primero que lo había hecho, pero no, otro lo hicieron antes. Ya, igual no. Pero la mejoraste. No, ¿Le pusiste? El toque de Grill Brother. Compadre, okay, una chulada. Gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo. ¿De aquel lado están mis compadres? Ahora vamos a hacer. También aventándose el aguachile. Ahorita una persona acá. Aquí yo sí estoy peleando con mi compadre. Porque él no quiere compartir los secretos. Deja eso. Es el aguachile, compadre. Levanta muertos, crudos, moribundos, de todo, ¿eh? Ahorita nos va a repartir, pero en Copper acá, aquí en Copperito, para que nos levantemos, hacernos una tocada. Con pala, ¿no? Con un aguachile. Estas aguachiles, pero con carne. Compadre, chile de camarón, ya viene camino. Aquí tenemos los polvos de Narnia, que no quiere compartir el secreto. Aquí. No. Compadre Moyo, ya van. Dale a probar una vez. Que lo prepare aquí para el programa y no nos quiere decir qué es lo que lleva. Dale polvos mágicos a mi compadre, dale una probadita. Una probadita. Es la entrada de camarón. Ahí están las tostaditas, sacó más. Ahí está, de la mano. Nambe, así mero. Dale, muchacho. Con eso lo va a traer.
Bien, bien servidito. Ese es de brisket del Atago. Mira nomás. No, papá. Garantía. Si llevan los polos mágicos de mi compadre. Brisquetito del Atago. Métale mano también, compadre. Le metemos también, compadre. ¿Por qué no, hombre? ¿Qué tal? Ese brisket nos ayudaron a asarlo nuestros camaradas ahí de Grill Brothers. Mira, pura sí está sirviendo de algo mis buenos no, parrilleros, compadre. Claro que sí. Dice que sí, se aliaran acá, Fire Bros y Grill Brothers. Sí, sí. Claro. Y ahorita a ver, compadre, ahí voy de metiche yo también, ¿no? Carnita del Atago. ¿O hay otra, compadre? No, hay otra, a lo mejor. Hay otra, pregunto yo. No, hay no, otra. Ninguna. Compadre, otro de Topito. Que no le entendí bien. No leí. Otra prueba. Un vasito de agua, un vasito de agua de hacer falta. Ahorita tenemos un vasito de agua por decir, está bien rabioso, dice que no toma. No, ahorita, no, ahorita. Agua. Que no toma los jueves. Los sábados cuando ya. Oye. Cuando se acabaron todos los compromisos, compadre, si te echas algo ahí en tu casa con la familia, prendiendo el asador. Hay que afinar garganta. Ahí está. Te vamos a traer por agua, Para afinar garganta, mis compadres de Mariachi Mix dicen que quieren regalarle otra canción a mi compadre El Moyo. La tercera y nos vamos, dice mi compadre, la tercera y nos vamos. Está bueno, no.
bruto, delicioso, te lo recomiendo. Ahorita viene el brisket de Tavo. ¿De Tavo? ¿Cómo no? Super carne de Tavo, mira, compadre, ya no te gustó. El brisket, le digo que hay que probar el brisket de la guachile que está preparando sus amigos allá. Delicioso. Pura calidad, compadre. Pues que todavía ando enchilado. Nada más, mira, voy a sacando aquí el tijor, compadrito. Compadre, una cancioncita, nosotros nos aguantamos. No, hombre, se aventó una canción en la que vamos a saludar a la raza allá, claro, la mesa. Listo. A ver. A la mesa. La que más les guste, la que mejor se sepan. En lo que el Moyo por aire.
también anda bien, bien mal hidratado, compadre. Mi compadrito. Oye, no, no, pero vienes con dos, compadre, tú no nomás con una, Saludos para Tony, que hoy no nos atendió. Tony. Oye, compadrito, ya estamos ahí. Retrasados por casi nada, compadrito. Ahí vamos. Ya se mejoró ahí la señal, ya se me hace que mi compadre Martín acaba de hacer la transferencia del wifi, compadre. Ya nos normalizamos. Ahorita vamos a aventar ahí una parrillada para el público que está ahí. Muy bien. Vía Facebook. Ah, también tenemos premios de mi compadrito AXA, de parte del rancho. Traemos unas gorras, unas tablas. Dos parrilladas, dos cenas o comidas para dos personas, con una parrillada para dos personas, frijoles con veneno. Es frijol con asado de puerco, guacamole preparado, cuatro bebidas preparadas con alcohol y cuatro refrescos. Ese es el regalo que vamos a hacer. Cuatro para que te eche la cena y cuatro para que te ambiente, dice mi compadre. ¿Qué más le pides, compadre? Y otra cena también del rancho que la va a patrocinar Vero en el mismo ganadora del duelo parrillero, compadre. Sí. Ahorita está cediendo al público. Exactamente. Su premio. O sea, van a ser tres cenas o comidas para dos personas y gorras y tablas. A ver, vamos a aventarnos una dinámica, compadre, por este lado. Compadre, ya me falla la línea, nada. No, ya estamos aquí retrasados, nada más nada menos que por 2 o 3 segundos, compadre. Ni Televisa está cansando a esta señora ahorita, compadre. Bárbaro. Ni Televisa, Así es que ahorita, ¿qué se va? ¿Otra parrillada? Otra parrillada, si quieres. Otra parrillada de parte del Mollo. Y nos vamos. ¿Qué te parece si una parrillada y luego una gorrita y un man? Oye, no, se va una parrillada, después de la parrillada, una cena de parte de mi compadre AXA. Claro. Junto con una gorra. Con una gorra. Excelente. A ver, ¿qué va a preguntar mi compadre el Mollo? Ahora sí le toca, ahora sí le toca. Otra parrillada para 5 personas. Ay, pues. A ustedes, a ver. Una fácil, una fácil. ¿Cómo ya la pones tú? Échale, compadre, échale. Va. Dísele. Ahí va. ¿Cuál es el nombre del video que subimos a YouTube este lunes? El nombre del video que subimos a YouTube este lunes en el canal de Tavo Grill. Para que te lleves una parrillada para 5 personas, 6, 7, depende cómo coman el diente de cada persona. Pero, compadre, si somos usted y yo, con esa tenemos. No, para dos. Si somos nosotros, pues, como para dos nomás, compadre. Tendría que ir a Supercar de Estado y comprar otros 2 kilos. No, tenía que ir a Supercar de Estado y decirle, mira el tamaño de pelado, aquí compénsame para 5 personas, ¿verdad? Dice que somos luchadores, no, estamos bien. No, es la lucha, dice mi compadre. Tenemos cuerpo de luchadores, pero todavía no le damos nada. Y comemos bien. Bueno, ellos están muy grandotes, pero yo le reto y como más que ellos. Oye, compadrito, aquí ya que estamos aquí en vivo, ni atrasados ni nada, llegaron los premios de Guacho. ¿Cómo no? Dice por acá, Deya Castillo, jalapeños ahumados, si no me equivoco. Es el primer comentario, compadre, chino, que está en transmisión ahí directamente en vivo. Hay otro que dice pizza fajita. Antes. Ah, pero eso no es, compadrito, el nombre del último video de YouTube. Sí. Es jalapeños ahumados, correcto, Deya Castillo. Sí. Ok, Deya Castillo se acaba de llevar una parrillada para 5 personas de parte de mi compadre Moyo. Ahí es de calidad, de super y carne estado. Ahí va, para el interventor, Deya Castillo, parrillada para 5 personas. Ya está, compadre. También se ha vuelto bien ganadora, Ya está, a ver, ahora de parte de mi compadre AXA. Aquí están. ¿Qué vas a ir a aventarle por el compadrito? ¿Qué le vas a regalar? Esta cena o comida para 2 personas, la parrillada para 2 personas, orden de guacamole, frijoles con veneno, refresco y 4 bebidas alcohólicas. Recalcando mi compadre, que son para ambientar a la gente. Claro. Nos contenta, o sea, nos contenta por este lado. Unas 4 o 3 coronitas, lo que incluye la cena. Sí, claro que sí. ¿Qué pregunta? Una fácil. Una bien fácil. Bien. Una bien fácil. Es más, ¿cuántos salones de recepción, de recepciones tiene el restaurante El Rancho? Yo puedo contestar, compadre, yo puedo contestar. No, mejor te doy a ti la cena. ¿Cuál es la pregunta, compadrito? ¿Cuántos salones de recepción tiene el restaurante El Rancho? ¿Cuántos salones de recepción hay en el Rancho Su Majestad el Taco? Yo para que te lleves, compadre, pero no me esta dejaron cortesía.
Digo yo, pero soy cliente frecuente. Dice por este lado Heriberto Ruiz, excelente restaurante. Dice Zoe González, nada más uno, ¿es correcto, compadre? No. Dice Daniel González, dos. Tampoco, equivocado. Dice José Ángel, tres. Tres. José Ángel, tres salones de eventos ganador de la cortesía. José Ángel, CR. Ganador de cortesía, el restaurante El Rancho. Que iba a hacer ese, ¿era una cortesía o era cortesía y gorrita? No, era la cortesía en la cena. Otra, sí, bien fácil. Me la viento otra. De voladita, ¿quién es mi compadre? Un tortillero. Un tortillero. Microondas, está con el logotipo del Rancho. Nada más ahí, dejar en claro ahí al público en vivo, ya será el ganador de la cena de parte del restaurante El Rancho, compadrito. Ya está pasando ahí en vivo el comentario. Viene otra rifa de parte de mi compadrito Axel, que dice que viene aventando el restaurante por la ventana, mi compadre. Y a ver, así bien fácil, la otra pregunta. ¿Qué horario tiene el restaurante ahorita, actualmente? Ahorita. ¿Qué horario tiene? El horario del restaurante, ya en esta situación, en esta situación de contingencia, ¿qué horario tiene el restaurante El Rancho? Compadre, bueno, cabe aclarar que con todas las medidas de sanidad. Sí, claro, sí. Se recibe a todo el cliente que llegue, hay tapete sanitizante, gel, le toma la temperatura y todas las medidas indicadas. ¿Cómo? Y cada que se va un comensal de la mesa, se sanitiza toda la mesa y el área y todo. ¿Qué más quiere el público, compadrito? Mira qué chulada. Oye, compadrito, dice Nancy García, de 8 a 10, ¿es correcto o es equivocado? Tache, guarache, ¿cómo lo...? Dice Silvia Hidalia, de 12 a 11, no. Equivocado. Jaime Ruiz Rendón, de 8 de la mañana a 11 de la noche. No, equivocado. Isaías González, de 12 a 11. ¡Tache! Emilia Durán, de 7 a 12. ¡Tache! No. ¡Mamá! Métete a la página para que nos llevemos ahí el tortillero. ¡Papá, yo me la sé! ¡Yo puedo ganarme ese tortillero! No, capaz. Dice, es tu casa, tú puedes ir cuando quieras. Dice, mi compadre Tony, de Mini Super Tony 2. Dice mi compadre, de 7 a 11 de la noche. Sí, le falló por un número. Oye, dice de 2 a 10. No, muy mal. Heriberto Ruiz Tijerina, de 8 a 10. No, hombre. Tampoco. Ulises Rivas, de 2 a 9, equivocado. Carlos Ibarra, de 8 a 2. Tampoco. Zoe González, de 8 a 7. No. Pues tampoco. Mira, les voy a dar una pista. Oye, compadrito, están aquí ya contestando todos. Pero no, compadre, le voy a dar una pista. José María, de 11 a 1. Tampoco. Ahí les doy una pista. A las 9 pueden ir ahí al buffet, viernes, sábado y domingo. Ahí va una pista, además. Ok. Que se encarguen de... A que lo cierren. Pues a la hora que cierran todos los negocios. Dice Leti Mendoza, de 7 a 11. No, hombre, no. De 11 a 1. No, hombre. Adriana Villarreal, de 7 a 10. No. Oye, dice Alma Rosa Castellano, de 9 a 11. Ahí está. 9-11. Sí, bravo. Alma Castellano, la ganadora del tortillero. Mira nomás, qué calidad. Compadre, lo metes al micro y no le pasa nada. No le pasa nada. Y así ya no tienen que calentar el comal ni nada. Lo mete aquí su tortilla y al micro y ya. Y ya llega su marido del trabajo. Ahí están, viejito, recién calentado. ¡Oh! ¿Qué más quieres? Le voy a decir algo, quieres si no es dinero. Para que complazca al marido. Un beso antes de jalarse ganaron. Para que complazca al marido. A ver, compadrito, levantamos otra parrillada, pasamos de este lado, una rifa, mi hermano. Claro, que pasa. Y una tablita. Mira, Mariachi Mick ya guardó silencio. Están moviendo el bigote, mira. Para arriba y para abajo sale ese bigote de mi compadre Mariachi. Y una tablita con una gorra. Mira nomás, bien atendidos. Compadre, tabla con gorra. Ahí tabla con gorra para el público online. A ver, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cuántos años cumple el Rancho este 2020? Para que te lleves esa gorrita y esa tabla. Compadre, déjame decirle algo y es una pista. Pocos no son, No, pues, ¿cómo poquito, compadre? Gracias a Dios. Si es el número uno, compadre. Pocos no son, porque gracias a Dios, aquí en Nuevo Laredo, Su Majestad el Rancho, es bien conocido por toda la gente.
tradicional, restaurante déjame, tradicional. Déjame traer los banquitos, ¿no? Yo creo que me voy a echar. Para que quede la altura, compadrito. Oye, puro grandote, dice Daniel González, 50 años. Excelente. Felicidades, Daniel. Daniel González, ganador de la tabla y gorra. Por parte del restaurante Rancho Majestad del Taco. Mira, compadre, aquí sigo apuntando. No, compadre. Mi compadre, ahora sí que. Sigo siendo el interventor de justicia. No, aunque llegue tarde, mi compadre se la está rifando. Pero tarde, sí, tarde. Hoy llega temprano, compadre, ¿no? Hoy sí. Hay que. Hace 8 días. Tenía sudando frío, mi compadre, que no tenía los asadores para el suelo carrillero. Llegué tarde, pero sin sueño. Salud. Un vaso de agua para mi compadre, uno, un vasito de agua. Oye, nos llegan muchas respuestas. Álvaro Morales, Nancy García, Olga Vela, Emilio Durán, mi mamá. Soy Heriberto. Oye, respuestas acertadas, erróneas, compadrito, pero llegaron un poquito tarde. Daniel, ya salió. Daniel González, compadre, ya está. Daniel González, está mejor. Ok, nos vamos con una rifita más de parte de mi compadre Moyo. Vamos, ya que estamos aquí. Una rifa más, que nos llevamos cualquier hora. Dale, sigue real, el programa este, compadre. A ver, otra parrillada acompañada de qué, compadre, con otra tabla y cuchillo, otra parrillada. Eso para que la parrillada. Oye, mi compadre avienta la casa por la ventana y dice parrillada. Pero fácil, porque a mí me gustó el chorro, el cuchillito, ¿no? Tabla y cuchillo, compadre. Y dice que es parrillada para 5 personas con tabla y cuchillo de mi compadre, el Moyo. Compadre, déjame. Quiero nomás. Para que te avientes la carnita y aparte tengas tu tablita y el cuchillo ahí. Para cuando vayas a ir el whiskitito del atavo, le des una cortada ahí arriba como de la tabla. Compadre, un extra, ¿verdad? Para mí, claro. Me dijiste, ¿verdad? Bueno. A ver, mi compadrito el Moyo se va a aventar aquí la última pregunta para cerrar. A ver, a ver si están enterados. Una buena, difícil. ¿No? ¿Por qué la última? ¿Cuántos años dura el encargo que tengo ahorita? ¿Cuántos años dura? Está facilita. ¿Cuántos años dura el encargo que tiene mi compadre aquí? ¿Cuántos años? El Moyo. ¿Cuántos años va a estar ahí al frente de ahorita el cargo que trae el diputado? Okay. A ver al público ahí para que te lleves tabla, cuchillo y aparte la parrillada. Compadre, yo me la sé, pero te iba a la mitad y me llevo el cuchillo. No, compadre, que sea tramposo, compadre. No sea tramposo. 8, 9, 10. A ver. Ahí el público presente dice Carlos Morales, 3 años. No. Dice Ulises Rivas, 4. ¡Nache! Dice Adriana Villarreal, 4. Oscar Gutiérrez, 3. Sí, de aquí dentro de un año solo. Dice Alejandro Martínez, 4. Tampoco. Dice Alan Morales, 2. Eso es. ¿Cómo es? Ana Morales. Ana Morales. Alan Morales. Alan Morales. Felicidades, Alan. Alan Morales. Tabla, cuchillo y parrillada, compadrito. Acuérdense que. Compadre Moyo. Si quieren, lo podemos estrenar ahorita. En carne está ahí, ya saben. Todos los ganadores de esta noche pueden reportarse ahí a las redes sociales de Tavo Orilo, Super Carne Tavo, para acordar la entrega de los premios. Ahí va, listo. Ok, compadrito, pasamos al área del asador para despedirnos. Una cancioncita más nos arrienta, ¿no? Está la decisión de mi compadre. Una canción más, o ya nos despedimos. No, ya no firme, es una canción más, ¿se puede o no? ¿Cuál quieren? Una canción más, ¿o no? A ver, compadrito Moyo, ahí está la disposición de usted, mire, ya se pusieron el sombrero. Una para cerrar, compadrito. ¿Cuál quiere pedir usted? Ya está 80. Mi compadre mismo va a presentar. Presentamos las brochetas, canción y cerramos el programa. Presentamos brochetas. En lo que mi compadre Moyo se decía por la canción, van allá a presentar las brochetas de mi compadre Memo. ¡Memo! Mariachi anda ahí atrás de uno, atrás de los otros, compadre. ¡Venga, es el mariachi, chinga! ¡Mariachi, loco! A ver, la brocheta, ¿dónde es la brocheta de mi compadre Memo? ¡Memo! ¡Memo! ¡Ya se fue! ¡Memo! ¡Ya se fue Memo! ¡Ya se fue Memo! ¿Dónde está Memo? ¡Se durmió! ¡Una vez, compadre! ¡El público lo está esperando! ¡Dale, compadre! ¡Como si las hubieras hecho tú, compadre! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pásale ahí! ¡La cámara! ¡Si no va a dar Memo!
La cámara. Ya estamos en vivo. Para ti la cámara, compadre. Ya estamos en vivo. Ya. En vivo y en directo. Agarraste el mejor espacio y lugar, compadre. Y arriba Laredo. Arriba lo Laredo. Bueno, pues aquí, vengan, los voy a invitar a. Esta receta la hago ya hace más de 20, 25 años. Le llamamos alambritos enchipoclados. Yo sé que esa palabra no existe, pero me vale porque yo la inventé. Entonces, se hacen a la brasa. Ya les aventé un merjurje de la familia con chipotle, un poquito de chipotle. Y ya están nomás esperando que un doradito muy leve y van para afuera. Prácticamente ya están listos. Okay, esto nos falta un poquito más. Esto ya va. Comparito, ¿cómo están quedando ahí la brocheta, comparito? Compadre, cañón, olvídate. Se me hace que de maravilla, porque me comentan que mi compadre Moyo te está aquí de cortesía dando una tabla. Mira, nomás por ser el Memo Montalvo. Una tabla y un cuchillo. Oye, pero que me la autografíen, ¿no? Ya está. Para Axa, una para Axa y una para Memo. Perfecto, no, muchas gracias. A ver, mi compadrito Axa, le damos una a mi compadre Memo, una tablita. Y otra mi compadre Axa. Muchas gracias. No venía preparado, pero de haber sabido, pues no me traigo. No me traigo mi tabla, ¿verdad? No me traigo. Aquí hubiera hecho. Nomás porque a mi compadrito Moyo dice que te la está rifando allí. No. Ahorita tiene que probar en mi pollo. De una vez. Oye, espérate. Sí, porque mi compadre Axa se la rifó con el filetito. Mira, y azul. Compadre. Así me gusta ese color. ¿Qué color es, compadre? ¿Me escucha bien? Color azul, compadre. Mira. Hijo de pura calidad. Muchas gracias. Porque se la rifaron en esta cocinada el día de hoy. A ver, por ser la parrillera. ¡Vámonos! Vamos a ver. Estrenando aquí. A que le estrene mi Moyo. Estrenando cable. Para que pruebe. Mira, mi compadre, este de aquí está peleando por aquel lado con mi cuchillo. Échame la atención, compadrito. Pero, es que así no me gusta. Yo, compadre, me encanta. ¡Ya me había espantado, compadre! Oye, la más grande. Una cada quien, para que no se peleen. Para que no se peleen, hombre. Esa sí, mira. Sí, exactamente. El pollo sabe, mira. Este es así, compadre, mira. Cámara, acción. Exactamente. Estoy babeando. No. Nomás dime, no me regreso mi pollito. Nomás dime. Oye, compadre. ¿Qué onda? Pura calidad. ¿Qué onda, compadre? Te contrato, carnal. Ya está. Fírmame. ¿Qué tal la brocheta, compadre? Maravilla. Deliciosa, compadre. Compadre, ¿qué tal? Excelente. No. ¿Sabes, compadre? Aquí la quitamos, y déjenme le digo que ya para que me diga excelente. Excelente. La mera vena de Nuevo Laredo en restaurante. A todos mis amigos restauranteros, saludos. Pero mi compadre es mi compadre. Para que me diga mi compadre, excelente. Y aquí mi amigo Moyo, diputado, que anda echándole todos los kilos. Oye, siempre te veo en la carretera, que vas y vienes. Pero bueno, cada quien hacemos algo diferente. Nosotros en la publicidad, él en el restaurante, él por las leyes, viendo las necesidades de la gente. Entonces, ese es el México que queremos. Sí, vamos por Laredo. Vamos así a seguir luchando. Así es. Como nos gusta. Así es. Amigos, así y el es. Equipo por Nuevo Laredo. Así es. Vamos adelante. Y como dicen, con más fuerza. Sí. Y las brochetas enchipocladas siguen adelante. Oye, la receta. Bueno, de hecho, es la que prepara en la casa de él. Bueno, no es un palacio el cual merece, ¿verdad? Pero las he probado varias veces. Me da la receta y la podemos hacer. Bueno, él las prepare y la podemos hacer en casa de cualquiera de ustedes. Y, claro. Ahí va. ¿Por qué no un día que estén todo gris también? Pero no, oye, claro, no, oye, párame, no, oye, 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 pero necesito que ustedes traigan su tablita o traigan su platito para que compadre, la prueben. Ahorita, vámonos. Porque mira, este programa es la elaboración. Sin arreglo, sin nada, sin make-up. O sea, lo prueban, a lo que va. Si te pica, qué picoso, si está muy bueno, qué rico. O sea, espontáneo. Exactamente, porque aquí no andamos haciendo arreglo de nada. Exactamente. Tráiganse un platito. En directo. Tráiganse un platito y los vamos a invitar. Ahí agarré varias para mi señora.
vamos a aventarnos la última rifa aquí de mi compadrito. Okay. Pollo, ¿qué nos queda por ahí? ¿Otra parrillada? A ver. ¿Nos queda otra parrillada? Una parrillada. A ver, ahorita. ¿Y qué tal si? Mira, vamos a ver. Pero ahorita no traigo teléfono. Dice que cuatro quedan. Dice que cuatro. ¿Por qué no hacemos una parrillada con una gorrita y una tabla de rancho? Una parrillada, una tabla y una gorrita de rancho. Tabla y gorra. Vámonos. La parrillada y la tabla y la gorra. Vámonos. Excelente. Hazme un teléfono por ahí, un teléfono por ahí para estar aquí de recibiendo los mensajes. Gordo, se le llama a la señora. A ver, compadrito, aviéntate la última pregunta ya para cerrar el programa, para que se lleven parrillada de parte del Mollo, de Super Carne, está una tablita y gorra, y cerramos parreando todo, bueno, cantando, perdón, lo dije, lo pensé. Después de la rifa, cerramos cantando. Berreando, no, ¿qué digo? Cantando. Berreando, cantando, lo que sea, compadre. Así es. Vamos. A ver, la pregunta, ¿me la aviento, compadrito? Me la aviento, compadrito, no estaba preparado para eso. Ahí está, compadre. Ya mi compadre, el interventor, ya viene listo. A ver. ¿Sencillita o la quieres complicar? Sencillona. ¿De dónde viene o fueron sus inicios de mi compadre el Moy? De la Liga Tamaulipeca. ¡Ah! Así, compadre. Ese secreto también no le había dicho, A ver, dice mi compadre el Fer. ¿Dónde nació? ¿O de qué colonia viene o Nuevo Laredo? ¿De qué colonia es el Moy? ¿De qué colonia es el Moyo para que te lleves una parrillada? Yo te la sé, para cinco personas. Gorra y tabla de parte del rancho. A ver, ¿de qué colonia es para que te la lleves? Para allá. Puedes decir la inicial de la. A ver. La raza que está aquí presente. Aunque es muda, ¿eh? Ya está dando un plus ahí. No, es que luego digo todo. No, ese es el problema. Sí, bueno, está. El pecho no es bueno. Mi compadre, hermano. Hidalgo. Yo sí sé, pero. Dice mi compadre. Sí, por eso. Jefe Amaro Hidalgo. Ganador. Se fue mi compadre bien rayado. Y arriba la gloriosa colonia Hidalgo, sí señor. Parrillada, gorra y tabla. Fabulosa colonia. Así es. Siempre que pelón también, igual que yo. Mi compadre, para cerrar ya, compadrito, que esté en vivo. Están esperando los mariachis de este lado. Con una última canción y nos despedimos, compadrito. A ver, ¿cuál te vas a aventar, compadrito? Vamos a echar mujeres divinas. Mujeres divinas. Mujeres divinas. Gusta. Para todas las mujeres. Para todas las mujeres de Nuevo Laredo, de la Ribereña y de todo Tamaulipas. Seguimos haciendo equipo, trabajando todos juntos en equipo. Eso es lo que caracteriza a nuestra gente de toda la frontera. Con más fuerza. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente al que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron.
uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiera morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Gracias, Axa, gracias. Axa, Rancho. Está Rancho. Su majestad el rancho. Su majestad el rancho. Abril. Agüita para el señor. Agüita para la garganta, para la garganta. No la tire porque es bendita. Es agua natural, es agua natural. Agüita porque es bendita. Ahí para la foto. Foto. Patrocinador, el arquero. Ah, el tejalar, el tejalar. Vente, Rubo, vente. Vente, Rubo, todos aquí. Una chulada. Saludos, Taco Bolareo, toda la raza. Gracias a los de la Chile. Afuera el Bronx también. Raza, esto fue un amigo más de Taboril, acompañado por mi compañito El Moyo, mi compañito Axa, Memo, aquí en Tejabá, mi compadre Martín y Raúl. Ahora, exactamente. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Nos venimos con más fuerza, mi compadre. ¡Viva la Chile!